¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en este canal lleno de diversión y adivinanzas. En este video tendremos que adivinar la caricatura correcta. Te mostraré una foto real y otra falsa. Debes atinarle a la correcta. Si adivinas más de 15 caricaturas, eres un verdadero crack. ¿Estás listo para demostrar que tanto sabes sobre las caricaturas? Si la respuesta es sí, entonces comencemos de una. ¿Cuál es la caricatura correcta de Jóvenes Titanes en Acción? La caricatura correcta es esta. ¿Pudiste adivinarla fácilmente? Ahora una adivinanza. ¿Cuáles son los superpoderes que posee Chico Bestia? ¿Podrás atinarle a la caricatura correcta de los Simpson? La caricatura correcta es esta. ¿Se te hizo fácil o difícil adivinarla? ¿Y tú también eres fanático de la familia amarilla más amada de la televisión? Si es así, comenta un emoji de corazón amarillo. ¿Crees poder adivinar cuál es la caricatura correcta de Escandalosos? La caricatura correcta de Escandalosos es esta. Estuvo un poco difícil adivinarla, ¿cierto? Si eres fans de esta serie animada, responde lo siguiente. ¿Cómo es el nombre de este personaje? Amigos, ¿te gustaría jugar conmigo a Among Us? Si es así, te invito a que te suscribas a YondresGC. Y muy pronto estaré jugando con ustedes. Estén muy pendientes. Veamos si adivinas cuál es la caricatura correcta de Phineas y Ferb. La caricatura correcta es esta. ¿Lograste adivinarla? ¿Y notaste las diferencias entre las imágenes? Si es así, comenta cuáles fueron. ¿Y cuál es la caricatura correcta de Ben 10? La caricatura correcta de Ben es esta. ¿Lograste atinarle fácilmente? Si tuvieras el Omnitrix en tu poder, ¿en qué aliens te convertirías? ¿Crees poder adivinar cuál es la caricatura correcta? La caricatura correcta de Gravity Falls es esta. ¿Estuvo fácil o difícil adivinarla? Ahora veamos si adivinas lo siguiente. ¿Cómo es el nombre de este personaje? ¿Podrás adivinar cuál es la caricatura correcta de Futurama? La caricatura correcta es esta. Estuvo fácil adivinarla, ¿cierto? Ahora una adivinanza. ¿Es falso o verdadero que Fry está enamorado de Lila? Adivina cuál es la caricatura correcta de Clarence. La caricatura correcta de Clarence es esta. ¿Le has atinado fácilmente? Si respondes correctamente esta adivinanza, podrás ganarte un corazón. ¿Es falso o verdadero que este personaje aparece en la serie? Ahora veamos si adivinas cuál es la caricatura correcta. La caricatura correcta de Johnny Bravo es esta. ¿Estuvo fácil o difícil adivinarla? Esta caricatura es una de las clásicas de Cartoon Network. Si te has divertido viendo Johnny Bravo, comenta estos emojis. ¿Y cuál es la caricatura correcta de Bob Esponja? La caricatura correcta es esta. ¿Le pudiste atinar con facilidad? Ahora una adivinanza. ¿Cómo es el nombre de la mascota de Bob Esponja? ¿Y cuál es la caricatura correcta de Peppa Pig? La caricatura correcta es esta. Obviamente estuvo bastante fácil, ¿cierto? Ya que Peppa Pig no es calva. ¿O sí? Veamos si adivinas cuál es la caricatura correcta. Esta es la caricatura correcta del increíble mundo de Gumball. ¿Notaste que en la caricatura falsa Gumball tiene zapatos? Qué curioso que Gumball esté descalzo todo el tiempo. ¿Cuál es la caricatura correcta de Coraje el perro cobarde? La
La caricatura correcta es esta. ¿Pudiste adivinarla con facilidad o estuvo difícil? Si te has divertido con esta serie animada, comenta cómo se llaman los dueños de Coraje. ¿Podrás adivinar cuál es la caricatura correcta de los Padrinos Mágicos? La caricatura correcta es esta. Estuvo un poco difícil adivinarla, ¿cierto? ¿Y dónde están las diferencias de esta caricatura? Si respondes correctamente, podrás ganarte un corazón. ¿Crees poder adivinar cuál es la caricatura correcta del laboratorio de Dexter? Esta es la caricatura correcta del laboratorio de Dexter. ¿Estuvo fácil o difícil atinarle? Si tú tuvieras un laboratorio gigante como el de Dexter, ¿cuál sería tu primer experimento? ¿Y cuál crees que es la caricatura correcta de Un Show Más? La caricatura correcta es esta. Espera, hay un intruso aquí. ¿Y quién crees que es el intruso? ¡Mi mami! ¿Podrás adivinar cuál es la caricatura correcta de Hora de Aventura? La caricatura correcta de Hora de Aventura es esta. Estuvo un poco difícil adivinarla, ¿cierto? Ahora una adivinanza. ¿De quién es esta voz? ¡Ahora puedo matarte! ¡Ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, pero qué tonto soy! Si sabes la respuesta, escríbela en los comentarios. ¿Crees poder adivinar cuál es la caricatura correcta de Steven Universe? La caricatura correcta es esta. ¿Estuvo fácil o difícil adivinarla? Ahora una adivinanza. ¿Cómo se llaman las gemas de cristal? Veamos si adivinas cuál es la caricatura correcta. La caricatura correcta es esta. ¿Estuvo fácil o difícil adivinarla? Las chicas superpoderosas fueron creadas accidentalmente en un laboratorio por el profesor Utonio. Ahora una adivinanza. ¿Cómo es el nombre de la ciudad que protegen las chicas superpoderosas? Y bueno amigos, hasta aquí ha llegado el reto de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así, apóyame regalándome un inmenso like, suscribiéndote a mi canal y activando la campanita de notificaciones. No olvides comentar cuántas caricaturas adivinaste. Y si quieres que haga una segunda parte de este reto y que incluya nuevas caricaturas, no olvides escribirlas en los comentarios. Y los saludos de este video son para Luciano Facundo, Dinora Santos, Danilo García, Alison Carvajal, Diana Patricia, Elena Arrieta, Snyder Castro, Blanca Sánchez, Pedralía Pauta, Amparo Aguilar, Edinson Rafael, Lauti Blocks, Lidia Osorio, Anderson Steven, Laura Rodríguez, Alderman Giovanni, Mauro Fernando, Bárbara Rabaza, Einar Fire, El Chito, Nachito Gamer, Gaby Cat Gatito, Nayara Yasmín y a su hermano Agustín, Santiago Trejos y Natalia Cerecer. Y esos fueron los saludos de este video. Si quieren que les mande saludos en el próximo video, suscríbete a Yondres GC y deja tu comentario. Yo estaré escogiendo los saludos para el próximo video. Ya saben, nos vemos en un próximo reto. ¡Chao!